Buenas noches, Miss. Buenas noches, Marisol, mucho gusto, bienvenida. Gracias. Okay, vamos a solamente a esperar unos minutitos. Vamos Okay. a ver si están algunos Los demás. Para poder Está bien. Buenas noches, Freddy. Ok, veo que aquí está Marina Yancy. No sé si usted tiene, Yancy, la información que se envió al correo con todos los accesos y eso. No sé si buenas noches, María. Porque utilizamos siempre el mismo enlace para las reuniones, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que pude entrar, ¿verdad? Porque... Sí, pude, lo pues siento, si pude es que me equivoqué. Ah, ok, está bien. Muy bien, buenas noches, bienvenidos y mucho gusto nuevamente que estemos en la nueva sesión del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. Quisiera solo terminar un poquito con las funciones lógicas. Si bien es cierto, no las vemos todas, pero quisiera que viéramos un poquito más algunas que quedaron. Como dos que quedaron pendientes, y luego retomar el tema que corresponde para este día, que el tema de hoy, pues, hay que desarrollarlo, ¿verdad? Es un tema propuesto, ya lo conocemos, ya lo hemos visto, el tema de hoy, el que corresponde para hoy, más hay que desarrollarlo, ¿verdad? Por lineamientos. Así que, solo quiero empezar por... algo para terminar un poquito nomás las funciones lógicas. Incluso, ¿verdad? Si usted tiene propuestas, algo que desee usted que quiera que desarrollemos, pues lo podemos hacer también, ¿verdad?
Igual podemos investigarlo, estudiarlo y así irlo desarrollando. Entonces, esto fue básicamente con lo que estuvimos terminando la clase anterior, en el que teníamos datos. Por ejemplo, aquí yo borré un dato para hacer precisamente el ejemplo, pero voy a escribir aquí, hay nombres de frutas, hay cantidades. Y por ejemplo, voy a escribir nuevamente algo que diga manzanas para que veamos cómo cambian los números. Aquí aparece, ¿cuántas veces aparece manzanas? Aparece dos veces. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque hemos venido utilizando la función contar puntos y del rango de A2 hasta A5 con un texto específico que diga manzanas. Entonces, precisamente aparece el número 2. Luego, en la función contar, esta función lo que hace es contar los valores numéricos en un rango de celdas. Entonces, la función contar en este rango de B2 a B5, lo que cuenta son cuántas de esas celdas contienen números. Entonces, aparece que las cuatro celdas tienen números. Si eso no fuera así, vea que yo borro un dato y dice que en ese rango de celdas solo encuentra tres celdas con valores numéricos. Entonces, y en esta función, aquí le voy a poner función contar función contar blanco. Y en esta función se está utilizando el rango de A2 a A5. Entonces lo que cuenta es que si hay celdas vacías. Entonces, como no hay celdas vacías, por eso dice cero, ¿verdad? Pero intencionalmente borramos un dato. Por ejemplo, borro ese. Y ahora dice que hay una celda en blanco de ese rango de celdas. Si continuamos, por ejemplo, aquí tenemos la breve ayuda. Ya utilizamos la función contar que cuente el número de celdas de un rango que contienen números. Es decir, no va a contar aquellas celdas que tengan texto o que estén en blanco. Y esta, que también ya nos quedó clara, que cuente el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado, porque de pronto tenemos bases de datos con muchos datos y puede ser que alguna haya quedado vacía y no nos hayamos dado cuenta, entonces esta función no sirve para eso. La de contar sí que ya la utilizamos, que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, este contar debe de tener una condición o un criterio. Está la función contar si conjunto, que es básicamente lo mismo, hace casi que lo mismo de la contar si. No más que aquí se pueden poner más criterios. Aquí dice que cuente el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de aplicación con contar si conjunto. Y me voy aquí a remitir al ejemplo propuesto. Por ejemplo, voy a hacer otra hoja. Y vamos a escribir. Vendedor.
Y por ejemplo, y vamos a hacer una tabla. En este ejemplo propuesto dice, por ejemplo, cuota excedida. Es decir, una meta cumplida, cuota excedida. Y solo vamos a ir utilizando valores verdaderos y falsos, o valores lógicos, o de sí o no. Entonces aquí voy a poner... Y aquí. Esos valores nada más están representando como metas cumplidas y es para únicamente representar o hacer el ejemplo para la función contar si conjunto. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas veces este vendedor excedió una cuota para los periodos. Entonces utilizamos la función contar puntos y conjunto y el rango de criterio sería solo para ese vendedor, seleccionando ese rango de criterio. Entonces el criterio podríamos poner, este es un ejemplo, podríamos poner el separador de argumentos, punto y coma, y el criterio que la celda diga sí, por ejemplo, que sea igual a sí. Claramente, en este ejemplo, pues, ya vamos a saber el resultado que nos va a dar si lo dejamos de esa manera. ¿Cuántas veces? Le voy a poner aquí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces sí? Entonces ahí cuenta, ¿verdad? Las veces que encuentra esa palabra ahí únicamente lo encuentra una vez, pero si por ejemplo intencionalmente hacemos que tenga dos veces la palabra, pues ahí nos va contando cada vez que encuentre la palabra sí. Le voy a poner no nuevamente y allí lo va diciendo cuántas veces lo va encontrando. Ese es un ejemplo. Luego podemos hacer otro ejemplo que diga cuántos vendedores excedieron las cuotas para los trimestres. Entonces estamos utilizando la función contar si conjunto. El rango de criterios ya no va a ser un solo vendedor, sino que todos los vendedores. Sería para los... No voy a seleccionar vendedores ahorita, sino que solo voy a seleccionar cuántas veces aquí se está representando nada más a este vendedor. Entonces no tendría que estar seleccionando la casilla de los vendedores, sino por ejemplo, solo queremos tener información de la cuota excedida del trimestre 1 y del trimestre 2. Entonces lo hacemos nada más. Por ejemplo, para el rango del trimestre 1. Luego tenemos en cuántas veces va a encontrar el valor sí.
Y, por ejemplo, funciona bien parecido al contar sí, nomás porque aquí nosotros podemos poner más criterios. Entonces, allí hemos escrito uno y allí podemos seleccionar otro rango de criterios, por ejemplo, el del trimestre 2. En el contar puntos sí básico no se puede hacer, solo se puede hacer con un criterio nada más. Pero aquí yo puedo elegir más criterios. Entonces allí está el rango de los criterios y elegir lo mismo, que me interesa cuántas veces se encuentra la palabra sí. Entonces allí nos aparece que las dos condiciones sean sí. Que las dos condiciones sean sí. Eso es lo que se refleja en este contar sí conjunto. Que aquí, en este rango, encuentre la palabra sí, pero que aparte de ese rango, también cuente los sí de ese rango. Entonces, nos devuelve. ¿Por qué nos está devolviendo dos? Si nosotros pudiéramos decir, pero si aquí hay tres y aquí hay otros tres, entonces pudiéramos esperar que nos cuente seis. Pero está validando de que en los dos rangos encuentre los dos valores de sí. Entonces nos cuenta nada más estos valores que son los que coinciden, que los dos valores son de sí, tanto en el trimestre 1 como en el trimestre 2. Entonces, no está contando estos porque no, en los dos no lo encuentra. Entonces, aquí si quiséramos saber quiénes son esos vendedores o cuántos vendedores excedieron la cuota en los dos trimestres, entonces serían estos dos. Porque él sí la excedió en uno, pero en el otro no. Él la excedió también en uno no y en otro trimestre sí. Entonces, este sería el ejemplo para cuántos vendedores cumplen las dos condiciones de exceder la cuota en el trimestre 1 y en el trimestre 2. Veamos otro ejemplo. Podríamos contar cuántas veces excedieron la misma cuota para los tres periodos. Entonces allí, por ejemplo, si queremos hacerlo con un vendedor distinto, vamos a hacerlo. Contar el sí conjunto, estamos utilizando contar sí conjunto. Vea que aquí se está utilizando más de un criterio, que eso es lo que quiero mostrarles, que se está utilizando más de un criterio. Por ejemplo, yo selecciono cualquier vendedor puede ser. Puede ser este vendedor. Entonces el rango de criterios va a ser este. Y estamos únicamente viendo también que el criterio sea igual a sí. Y puedo tener otro rango de criterios, hacer otra comparación, por ejemplo, para este otro vendedor. Y ese otro vendedor igual que cumpla ese criterio. Entonces nos aparece que este vendedor tiene dos veces sí y este vendedor también tiene dos veces sí. Pero para los dos vendedores, si bien es cierto, hemos comparado a este vendedor y a este, pero tenemos parecido el caso anterior. Aquí tenemos que este vendedor sí se excedió, pero este no. Este vendedor no excedió aquí, pero él sí. Pero los que sí coinciden, entonces solo es en el trimestre. Ambos vendedores excedieron la cuota o pasaron de la meta en el trimestre 2. Por eso tenemos un resultado o una devolución de un registro. Entonces, ese es el ejemplo que podríamos mencionar para
el sumar si conjunto, nomás para que para entender que podemos utilizar más de un criterio. No así para el contar sí, que solo es uno, y aquí se pueden utilizar más criterios. Aquí hay otro ejemplo propuesto. Lo voy a hacer acá en otra hoja. Y voy a hacer los números del... Y vamos a hacer los números del 1 al 6. Y vamos a poner aquí fecha. Utilizando siempre la contar sí conjunto, podemos contar cuántas veces, cuántos números entre el 1 al 6, sin incluir el 1 y el 6. ¿Cuántos números entre el 1 al 6 sin incluir el 1 y el 6? Entonces podemos igual utilizar el contar si conjunto, que es el que estamos utilizando. Y mi rango de criterio sería estos datos que aparecen acá. Y como la condición es que sean menores a 6, entonces ese criterio lo escribimos entre comillas. Vea, ya es conocido de que el criterio que vamos escribiendo se va colocando en negrita. Entonces, como para no perdernos en cuál argumento es el que vamos ahorita. Entonces, es menor a 6, ya ahí ya me tendría que mostrar 5 registros. Entonces, sí es menor a 6, pero aparte de eso hay otra condición. Entonces, cuando tengamos más condiciones es donde viene a ser útil esta función. Si solo tuviéramos una condición, pues entonces utilizamos la función anterior, pero si tenemos más condiciones, entonces el siguiente rango sería este rango de B2 a B7. Y que sea mayor a 1. Esa es la otra condición. Mayor a 1. Ahí ya hay dos criterios. Entonces, nos aparece. Vamos a ver aquí. Que me cuente los menores a 6 de este rango y que de este rango cuente los mayores a 1. Vamos, revisemos, dice menores a 6 y mayores a 1. A ver, este rango es el mismo. Este rango es el mismo. Entonces, como la condición fue que nos contara los de este rango, los menores a 6 y los mayores a 1. Entonces, claro, si tenemos 6 registros con estos criterios o con estas condiciones, por eso tenemos un resultado que nos ha contado que hay de ese rango 4 registros que cumplen esa condición. Luego también podemos contar cuántas filas tienen números menores que 5, pero que también pueden tener fechas anteriores, por ejemplo, al 3 de septiembre. Entonces volvemos a utilizar. Utilizando este rango de datos, punto y coma, con los menores a 5. Ya los menores a 5, ya nosotros visualmente podemos observar que van a ser 4, ¿verdad? Pero también hay otro criterio. Que en el siguiente rango
en este otro rango, las fechas sean menores al 3 de septiembre del 2022. Entonces dice, nos devuelve dos registros que cumplen eso. En este rango, los menores a 5, aquí son 4. Y en este rango, o sea, que se cumplan las dos condiciones, menor al 3 de septiembre. Entonces, cumpliéndose esas dos condiciones, vuelve solo dos registros. Ahora utilicemos otra función. Voy a traerme unos datos que están acá. En el ejemplo propuesto de la función. Y los voy a pegar en otra hoja. Ahí están. Estos datos están propuestos en la función. Entonces, veamos cómo es que funciona. Voy a disminuir un poquito. Voy a ponerle aquí un alto de 20, por ejemplo. Y en esta función, lo que vamos a utilizar en este ejemplo, ya sabemos cómo funciona la sumar.si. Sumar.si suma las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Que eso es lo que hemos estado viendo en clases anteriores. Y viene la sumar si conjunto, que viene a ser muy parecida, solo porque la de sumar si conjunto suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces aquí solo se utiliza un criterio y aquí sí tenemos más criterios. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo dice, vamos a sumar el rango de la cantidad vendida cuyo criterio, vamos a ver, aquí nos pide el rango de suma. Este es el argumento. Entonces el rango de suma va a ser la cantidad vendida. Pues usualmente va a ser, si estamos sumando, por supuesto que va a ser celdas que tengan números. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de criterios? El rango de criterios va a ser el producto de B2 a B9. Esos van a ser los criterios. ¿Y cuál va a ser el criterio? Vea que, ¿cuáles son los argumentos para la función sumar si conjunto? Primero me pide el rango de suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? En este ejemplo, la cantidad. Luego me pide, ¿en cuál rango de criterios? Bueno, allí en el de los productos. Y luego me dice, ¿cuál es el criterio? Establezcamos el criterio. El criterio puede ser, según el ejemplo propuesto, aquellos productos que empiecen con la letra A. Entonces, si empiezan con la letra A, independientemente qué letras hayan después de la A, vamos a colocar un asterisco. Ese asterisco nos va a indicar que no importa cuáles sean las letras que hayan después, pero sí nos interesa que el producto empiece con la letra A. Entonces, ese sería un criterio o un rango. ¿Qué sucede si hacemos eso? Bueno, aquí nos está sumando solamente para aquellos productos que comienzan con A, no sumó las cantidades. Podemos agregar más. Ese podría ser un ejemplo para la función sumar si con un solo criterio. Pero el sumar si conjunto tiene la ventaja que podemos agregar más. Entonces, ¿qué otro criterio quisiéramos agregar? Que aparte que nos sume las cantidades
de esos productos que comienzan con A, podríamos agregar el otro rango de criterios. Vea, el otro rango de criterios puede ser los vendedores. Entonces, esos vendedores, ¿qué criterio van a cumplir? Puede ser que yo ande buscando a un vendedor específico y este puede ser Juan. Ahora ya tengo dos criterios. Aquí a simple vista, veamos. Hay un criterio que es este, pero el otro criterio es que sea de Juan. Entonces, muy probablemente, solo me muestre esta cantidad. Veamos qué pasa. Y en efecto, ¿verdad? Era lo que esperábamos. Sí necesito que me sumen las cantidades de los productos, aquellos que empiezan con A, pero que aparte de eso, sean del vendedor Juan. Solo hay uno que cumple esos criterios. Entonces, por eso nos ha mostrado el número 15 nada más. Entonces, para eso también funciona el sumar sí conjunto con más criterios. Veamos otro ejemplo aquí propuesto. Sumar. Estamos utilizando la función sumar sí conjunto y lo primero que tenemos que saber, ¿cuál es el rango que va a sumar? Pues claramente aquí en este ejemplo se va a seleccionar ese rango. Ese rango es el que va a ser de la suma. El siguiente argumento es el rango de criterios. ¿De dónde vamos a sacar los criterios? De los productos. Allí está el rango de los criterios de los productos. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, que sea, en el ejemplo dice, que sea aquel, que me muestre aquellos productos o que me sume aquellos productos que sean diferentes a plátanos. O sea que va a sumar todos estos y estos menos los plátanos. Eso es para diferentes. Que sean diferentes a plátanos, pero que además de ese criterio, lo voy a dejar solo ahí para ver qué pasa. Dice 70. Aquí suma 27. Y aquí, ajá, suma 70. Yo es el, para comprobarlo nada más, he seleccionado estas celdas menos la de plátano y suma 70 en la barra de estado, lo puedo observar. Y en efecto, eso es lo que me ha mostrado la función. Pero la gracia de la función sumar sí conjunto es que hayan más criterios. Aparte de eso, que también sean de un determinado vendedor. Aquí ya se va a disminuir. Voy a poner punto y coma porque tengo otro criterio. El otro rango de criterio va a ser el vendedor. Punto y coma. ¿Y cuál va a ser el criterio? Bueno, que ese vendedor también sea Juan. O sea, que aparte que no me va a tomar en cuenta los plátanos, de los datos restantes, solo me tiene que contar donde encuentre Juan, que sería aquí, este que tiene 5, este que tiene 15, ya llevamos 20, este no lo va a contar, este sí, me tendría que resultar un 30 de estos criterios. Entonces, veamos si es cierto, y eso es correcto. Entonces, los criterios han sido, quiero sumar aquellas cantidades, pero no me interesan los plátanos, y no me interesa otro vendedor más que Juan. Quiero saber cuánto vendió sin vender plata, ¿verdad? Entonces, ahí están las cantidades. Y esos son los criterios que se pueden utilizar con esa función. Y así pueden utilizar muchos más con la sumar sí conjunto. Entonces, quería como terminar de esta manera las funciones lógicas. Tanto la de contar en sus diferentes... a ver, teníamos... aquí estaba contar sí conjunto. Ya habíamos visto las funciones de contar. Veamos si seguimos aquí en contar. Ya sabemos contar, contar blanco, contar sí conjunto. Este contara, que lo que cuenta son las celdas no vacías de un rango, ¿verdad? O sea que
Porque en la primera, a la letra A, solo puso un asterisco. Solo hicimos una porque. Ahí algo pasó. Porque lo que queremos es contar las cantidades de aquellos productos que comiencen con A. Nos interesa que empiecen con A, sin importar qué letras tengan después. Eso significa el asterisco. No importa las letras que estén después de la A. Lo que sí queremos es que empiecen con A. Eso significa el asterisco. Sin importar cuántas tengan. Okay, no sé si... Ajá, porque no puse nada. Ok, no sé si quedó clara la explicación del asterisco. El asterisco es, por favor, hágame la suma y no me importa qué letras hayan, ¿verdad? Ok. No importa qué otras letras hayan después, pero sí quiero que empiecen con A. Eso indica el asterisco. No importa qué letras hayan después. Entonces les decía, estábamos aquí en contar funciones lógicas, contar pues que cuente el número de rango que contiene números, contar punto blanco, las celdas que están en blanco, el contar sí que ya utilizamos con algún criterio, el contar sí conjunto que nos permite evaluar no solo un criterio, sino más de un criterio, dos, tres, cuatro, los que sean. El contar, que lo que hace es que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Por ejemplo, si presiono el contar, lo voy a presionar acá el contar. Y digamos que el rango es este. Entonces, allí me muestra que hay tres celdas con contenido. Eso hace el contar, ¿verdad? Solo nos cuenta las celdas con contenido. Eso es lo que hace. Entonces, así quiero concluir con las funciones de contar. Esta de contar ya lleva un poquito de uso más avanzado, de contar y de contar, que usted en su momento pues, puede explorarlo. No los incluye en este nivel, ¿verdad? Se utiliza con bases de datos y es un poquito diferente. Entonces, hemos utilizado contar, contar blanco, contar sí conjunto y el contar. Y de igual manera, hemos utilizado la función sumar sí, que nos suma con un criterio, y la sumar sí conjunto, que lo que nos permite es utilizar más criterios para sumar. Así quería dejar terminado el tema de las funciones para este caso. Las funciones que se ofrecen para este nivel. Ahora voy a pasar a el tema de las referencias, que por eso es que quería tomarme un poco más de tiempo con las funciones lógicas, porque el tema propuesto para hoy, que hay que desarrollarlo, lo estuvimos desarrollando en el básico, así que por eso consideré que podíamos dedicar un poco de menos tiempo a este tema, pero igual, ¿verdad? Hay alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo. Voy a mostrarles entonces el tema sugerido para hoy en la plataforma, que sería el tema de las referencias. Creo que ya nosotros hemos entendido el uso de las referencias absolutas y relativas. Entonces, debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celda, y una referencia de celda es relativa. Las naturales, las referencias de Excel son relativas cuando hablamos de A1, B1, B13. Es decir, la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel, y esto permitirá a una fórmula X encontrar
cualquier celda para obtener su valor y así poder utilizarla en las funciones que estemos utilizando o que estemos ejecutando. La referencia relativa, pues hace referencia a la ubicación de la celda. Cada celda tiene su propio nombre. Aparte que también aprendimos que nosotros podemos asignarle un nombre que nosotros queramos a la celda, que lo represente, un nombre representativo del contenido de la celda o del rango. Entonces dice, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas. Ya conocemos eso. Viene el término de la referencia absoluta, que representa una dirección específica. Hace referencia a la misma celda. Entonces, lo que hace la referencia absoluta es fijar el valor de tal manera que no se pueda modificar al momento de copiarla. Entonces, como naturalmente en Excel hacemos una fórmula y lo que deseamos hacer es copiarla, poder reproducirla. Entonces, en las relativas, pues lo que sucede es que el valor de la celda va cambiando, la referencia de la celda va cambiando. Pero cuando se habla de referencia absoluta, entonces al copiarla, esta ya no se cambia, sino que queda fija. Entonces la importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas. Y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel. Entonces, sabemos nosotros que cómo hacemos que la celda sea absoluta o la referencia sea absoluta. Se coloca entonces un signo de dólar a lo que queramos fijar, ya sea a la letra o al número que queramos fijar. Entonces, aquí hay un ejemplo, F2. Allí está fijado el valor tanto de la columna como de la fila. Y aquí podemos observar que hay una combinación de referencias. B5, que es una referencia relativa, y G5, que es una referencia absoluta. Como lo sabemos, pues ya nos dijeron que con el signo de dólar podemos identificar que la referencia es absoluta. Aquí la referencia es relativa tanto en columna como en fila, y aquí es absoluta tanto en columna como en fila. Y aquí hay un ejemplo en donde se tienen diversos precios, en donde se debe calcular el IVA, y el IVA está en una sola celda. De tal manera que si yo aquí, por ejemplo, escribo esta referencia y si arrastramos ese valor, entonces si yo no lo fijo, lo que va a pasar es que este valor se va a ir arrastrando hacia aquí y hacia abajo. Entonces, como abajo no va a encontrar nada porque hay ceros, entonces vamos a tener errores en los cálculos. Veamos este procedimiento. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar, debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel. Y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia. Predeterminadas en Excel, todas las referencias son relativas, es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija. Y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función
Hagamos una serie de rellenos para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso, necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula con la referencia relativa. Al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso, se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestre sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA, en este caso el 13%. Necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. Igual G5 por G5 es 273. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno, podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno. Y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, tenemos el ejercicio para poderlo practicar, por supuesto, y se los muestro. Entonces, ahí están los ejemplos. Aquí tenemos un producto. Ok, vamos a hacer un producto, pues lo que vamos a hacer es una sencilla multiplicación del valor 1 multiplicado por el valor 2. Aquí no hay ningún inconveniente, porque como es la forma nativa de Excel, digamos así, yo solo hago una multiplicación, tomo el valor representante de las columnas, y ya aquí estoy multiplicando B6 por C6 y perfectamente se puede arrastrar sin ningún problema porque lo que se quiere es un producto, es una multiplicación. Entonces, a medida vamos arrastrando, pues va tomando los valores, va tomando un patrón, ¿verdad? Y aquí nos vamos desplazando únicamente en las filas. Los valores de las columnas
son fijos, ¿verdad? Sin embargo, no es necesario hacer mucho, más que solo arrastrar. Y aquí lo mismo, el precio por las unidades y cuánto hay que pagar, ¿verdad? Obviamente va a ser las unidades multiplicadas por el precio. Y esto, pues, prácticamente no tiene mayor dificultad. Ahí está el relleno para las demás. Porque es lo mismo que se necesita para todas las de abajo. Precio por unidades. Entonces, esas son las referencias relativas y lo podemos observar, ¿verdad? A medida vamos bajando, vamos viendo que exactamente eso vamos necesitando. Esa multiplicación. Ahora viene la referencia absoluta, que es aquí donde algunas veces hay que prestar atención. Aquí está una fórmula ya hecha de B5 por G5, que es el precio, B5 por G5, y aquí es donde está el valor del IVA. Entonces, aquí hay una combinación de referencias. La relativa, que es la que se va a ir moviendo, por eso no la dejamos anclada, sino que la dejamos libre. Y esta celda, el valor de esta celda sí tiene que quedar fijo, tiene que quedar anclado. Tanto de columna como de fila. G5. No más que creo que está en una ubicación diferente, entonces voy a borrarlo de ahí porque debería estar acá. Entonces, este valor del precio multiplicado por este valor. Entonces, se presiona F4. Claro, si no nos funciona F4, nosotros manualmente le escribimos el signo de dólar. Entonces ya no hay ningún problema en arrastrar el valor porque a cada valor le va calculando el 13%. Y ahí me puedo dar cuenta. Se va moviendo el precio, pero el IVA no se va moviendo. Y entonces a pagar. Aquí sí ya utilizamos referencias relativas porque a pagar sería la suma del IVA más el precio. Así sería, ¿verdad? Entonces ese es el a pagar. Entonces aquí sí ya las referencias nos quedan relativas. Porque necesito a pagar, necesito hacerlo arrastrar. Y esas son las referencias absolutas. Vamos aquí. Tenemos algunos otros ejemplos de referencias. La gracia es que utilicemos la referencia absoluta porque es como a veces la que algunas veces cuesta entender un poquito. Pero veamos. Perdón, que no me está abriendo este archivo, pero ahorita estoy en ese intento. Digamos que vamos a crear otra hoja. A ver, me voy a traer, quiero ver. Le voy a traer algunos datos de los archivos anteriores. Por ejemplo,
Me voy a aprovechar de un ejercicio que ya está ahí, que ya lo habíamos visto. Me voy a aprovechar de estos datos que están aquí, en donde tenemos un valor neto. Y digamos que vamos a hacer en este ejercicio. A todos los vendedores les vamos a dar la misma comisión. Me voy a aprovechar de esos datos que están ahí. Entonces, voy a poner aquí, vamos a poner aquí una comisión. Esto, y vamos a escribir comisión. Y lo vamos a sacar de este valor neto. Entonces, por ejemplo, la comisión, lo voy a escribir aquí, comisión. Y va a ser un 7%, por ejemplo. Voy a dejar ahí con bordes. Y le vamos a poner ahí un rellenito. Para saber que todos los vendedores van a tener una comisión del 7%. Entonces esto va a funcionar muy parecido al ejemplo anterior. Y vamos a poner de este valor neto, vamos a multiplicarlo por el 7%. Entonces, claro está, si yo lo dejo así, voy a... Entonces, claro está que si yo hago un arrastre así, pues no voy a tener el resultado que espero, porque si yo dejo la referencia relativa, aquí lo que hay son ceros, ¿verdad? Entonces, claro, algo multiplicado por cero, pues sí nos va a dar cero. Entonces, por eso es que le anteponemos el signo de dólar, ya sea que se lo escribamos o que lo hagamos con F4. Entonces, ahora sí, ya hemos sacado, por ejemplo, la comisión de esos vendedores, que es el 7%. Entonces, este es un ejemplo muy parecido. Queremos solamente para completar, digamos, vamos a ponerle el total. Y vamos a hacer una suma de la comisión más el valor neto. Entonces ahí sí, ya solo son referencias relativas, porque lo que quiero es que haga lo mismo, que se establezca el patrón de la suma del valor más la comisión. Entonces ahí está la referencia relativa y la referencia absoluta. Entonces no sé si queda alguna duda con el uso de las referencias. Sí tenemos que tener cuidado con las referencias, sí, es cierto, ¿verdad? Porque yo tengo que estar bien clara cuál es la columna que deseo fijar, cuál es la fila que deseo fijar o algún valor de una celda determinada. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las referencias. Pues vamos a llegar hasta acá. Y les espero la próxima semana para la siguiente sección de este nivel intermedio. Así que les veo el próximo lunes. Muchas gracias y que tengan feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.